Como un gran paso, calificó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, el acercamiento entre el gobierno y las regiones en lo relacionado con el contenido del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial. Durante el foro, el Caribe le pregunta al gobierno, organizado por la Fundación de Altos Estudios Juan Gozaín en Cartagena, el mandatario seccional y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, coincidieron en que el objetivo final es que las regiones se conviertan en entidades territoriales, pasando por la figura de la región administrativa y de planificación. El proyecto que presentó el gobierno, y nos referimos al ordenamiento territorial, está bien enfocado. También en que, si bien la primera etapa, como lo señala el proyecto, ha de orientarse a constituir una región administrativa y de planificación, compartimos que no se cercene la posibilidad futura de transformarla en una entidad ya con otro alcance. Pero me parece que hemos llegado a conclusiones. Primera etapa, planificación y administrativa. Segunda etapa, política. Para Verano de la Rosa, es importante el acercamiento en puntos como el proceso gradual para que las regiones se conviertan en entidades territoriales, como lo contempla la Constitución en los artículos 306 y 307. O sea que hay mucha claridad constitucional de qué consiste una entidad territorial. No estamos improvisando una descripción, ni estamos improvisando lo que es una definición. Son definiciones constitucionales, en lo cual aquí con el doctor Jaime Castro durante meses enteros trabajamos como constituyentes de nuestro país para escribir estos artículos. Tanto él como yo fuimos parte importante de esa gran asamblea constituyente. Yo pertenezco a Región Caribe, o sea, me vibra la piel, se me siente en las venas que yo soy de Región Caribe, por eso me gusta.